con él pilla el boquete ya. Y tiene el boquete en la mata. Por lo menos eso. Otro que ha cogido el boquete, ¿no? Ahí está, lleva la piedra al boquete, ¿eh? Ahí está la columna, ¿eh? Es en los tiempos de la hambre, iba a pedir por ahí por los cortillos, ¿sabes, Sergio? Y el pobre, claro, si desde chiquitillo no había pasado nada más que hambre. Y llegó un cortillo, le dieron un chorizo y él no sabía lo que era aquello. Y cuando llegó a su casa se puso en el escalón, cogió el chorizo así con los dedos, le decía, caracococo, saca los cuernos al sol. Y tenía las dos perras podencas, así tan sequillas como esa que tienes tú, un poquito más seca. Y cuando las movía al aire decía que estáis retosona, mañana menos pan, ¿sabes? Y a esto te lo vas a hacer igual.
eso, ¿qué clase de podenco es eso, Sergio? ¿Podenco andaluz, talla chica? ¿Qué es eso? ¿O chihuahua, qué es? Y esta, ¿te queda una horita? ¿Horita? ¿Horita? Mira la horita. ¿Horita, eh? Luna. Y la agricultora. La agricultora, la horita, ¿y esa cómo la llama? La blanquita. Y la poca ropa. Poca ropa. Fíjate, allí para arriba yo, a las piedras allí de lo harto que están los boquetes. Ha sido rápido el conejo, ¿eh? Sí. Allí los conejos listos. ¿La ha cundido la pelea, el conejo? El tirón que ha dado desde ahí, ¿eh? El tirón que ha dado hasta allí, hasta lo harto del cerro, ¿qué? Al haber pocos conejos, tiene mucho territorio, ¿tú comprendes? Sí. Cuando hay muchos conejos, se mueven en muy poco espacio. Pero al haber pocos conejos, los que hay, se mueven en un territorio muchísimo más amplio. Estos perros siguen mucho. Y yo que los dejo seguir, ¿me entiendes? Me gusta que sigan.
Dale, ciò. Allí sale para allá. Luego por allá. El mundo del lorito, mira. Ve allí. ¿Qué?